Pues una semanita agitada, agitada. Y bueno, como ven, estamos en el centro. Esta vez nos hemos venido al casco histórico porque queremos conocer los problemas que hay en los diferentes barrios. En una semana muy agitada, con concentraciones y protestas de la periferia, donde ha habido noticias bastante tristes sobre la pobreza de nuestros barrios. Donde se ha protestado también por el tema del futuro de los barrios del casco histórico. Y precisamente para ello vamos a dedicarle este programa al centro histórico y vamos a hablar con Juana Pérez, la presidenta del Consejo de Distrito. Vamos allá, otro programa aquí en el vecindario. Bueno, pues Juana, que muchísimas gracias por quedar conmigo. Por fin. Por fin. Sí, porque hemos tenido una programación especial esta última semana, que ha estado muy interesante, pero bueno, volvemos a la normalidad con el programa del vecindario. Y bueno, además en una semanita un poquito agitada. Sí, la estamos teniendo agitada. Desde todos los niveles de la participación. Porque mira, de entrada habéis tenido una protesta, habéis tenido una concentración también La Asociación Vecinal La Cerquía, sí. Convocada desde aquí, y nos acompañaron un montón de asociaciones del casco histórico en defensa de nuestro barrio. Que seamos un barrio residencial y no seamos un barrio de ocio y de apartamentos turísticos y hoteles. Pues ve contándome, porque por ejemplo tenéis un problema, o pensáis que podéis tener un problema con un local muy concreto, ¿no? En la Cruz del Rastro. Ve contándome. Es que no es que pensemos que haya un problema, es un problema que se añade, porque ya tenemos de ese tipo de actividad, ya tenemos en la esquina de enfrente, que también muchas veces hay quien dice, es que en el interior no se oye mucho, pero si el problema es después, cuando salimos todos de esos espacios, que se nos olvida, ya sea a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, que vamos por la calle, que hay personas durmiendo, descansando, porque se tienen que levantar a una hora determinada para trabajar, y entonces lo que no queremos es que se sigan dando licencias para este tipo de locales de ocio. Por ahí, este estaba pendiente desde el 2018, en el 2018, por noviembre, por ahí, le iban a dar licencia, pero como contenedor, con los locales diferenciados, 7 locales que tiene el interior, pero cuando lo alquilasen, el que alquilase tenía que pedir la licencia de actividad. Así lo tenían presentado y así se lo iban a aprobar. Pero justo en el momento que le iban a dar licencia, cambiaron y lo presentaron tal y como ahora le han concedido licencia. O sea, con todos los locales ya previstos a lo que se iban a dedicar. Entonces le pararon la licencia. Sabíamos que en un momento determinado se la iban a dar, pero va pasando un año, pasa otro y te crees, ah, pues mira, igual se han parado. Pero no. La concedieron y el colmo es que intentan engañarnos. Parece que somos no tenemos neuronas ni cabeza para pensar. El despacho de abogados que tienen estos empresarios empiezan a decir, justo cuando el miércoles que iban a darle la licencia y empiezan a preguntarle, que no, que iba a ser un local con locales comerciales, que le habían pedido una marca de reloj tener un espacio determinada, que iba a ser comercial, que no iba a ser de ocio, no iba a ser otro Mercado Victoria. Y cuando yo tenía los planos que me lo habían dado en urbanismo, que no me lo había dado nadie fuera de lugar, la misma mañana que al mediodía le concedieron la licencia. Habíamos hecho alegaciones desde la Asociación Vecinal,
y justo cuando le conceden la licencia es cuando responden las alegaciones. Recibo las alegaciones, si eso fue un miércoles, el martes, y viene perfectamente todo sobre la base de locales, bares, restaurantes, bares con música, eso es lo que va. Tiene una terraza y en las alegaciones, en la respuesta que dan, que la terraza no se podrá utilizar en ningún momento como espacio de ocio, sino solamente para la maquinaria, todo lo que conlleva. Pero que ahí estaba y estaban engañando. Y dice, bueno, nos tenemos que comer la licencia, pero no me engañé encima. Ya se ven alguna despedida de soltera con aquello de que ya no tenemos hora de los bares, sí, siguen estando hasta las 11, pero la gente ya está por la calle con las despedidas de solteras, porque yo las he visto. Y el más de fondo, sobre todo, es que queremos que se nos considere de preferencia residencial y no de uso terciario. Que ha sido es también el motivo. No tenemos conocimiento, lo vamos viendo. Vamos pasando por una calle y vemos que están de obra. Preguntas, sí, apartamentos turísticos, sí, hotel. Posiblemente esos espacios no producen ni ruido ni daño. Tú como cliente vas, sueltas tu maleta, te paseas, estás en la calle y después vas a dormir. No produce, pero el resto, si se continúan haciendo apartamentos y hoteles, pues después se van añadiendo más bares o locales de ocio y restauración para cubrir. Volvemos a tener los mismos problemas, se van añadiendo más. Y además no tenemos información de qué se está haciendo ahora mismo, qué proyectos hay, como no sea que pases por la callita y topes con él. No tenemos información desde urbanismo, por más que la pedimos. Eso es parte de lo que llevamos pidiendo, no solamente con esta legislatura, en la anterior. En la anterior lo que intentaron hacer como una moratoria para ir separando las licencias de hoteles y de apartamentos del casco histórico y repartiéndolas por otras zonas de la ciudad, que no llegó a buen puerto al final. Y sí es cierto que si queremos que vengan nuevos vecinos, tenemos que facilitar la rehabilitación de los espacios y de las casas. Estamos, y uno de los puntos, el primer punto de nuestro manifiesto del martes era que no queríamos un casco histórico vacío y que no se favoreciera o se siguiera favoreciendo ese vaciado del casco histórico. Es cierto, las casas nos podemos encontrar con el inconveniente de que tienen escaleras y que vamos cumpliendo años, y llega un momento que a lo mejor no podemos con esa escalera. Esa familia, si tiene hijos, quizás los hijos, porque aquí tiene su encanto vivir en el casco histórico, pero muchos inconvenientes. Entonces, los hijos prefieren irse a barrios nuevos, donde tienen las piscinas, tienen pero bueno, un poco impersonales, por lo menos para mi gusto. Y sobre gustos no hay nada escrito, eso está claro. Y entonces lo que tenemos que procurar es facilitar la vida a las personas que estamos aquí, seamos más mayores, medianos o jovencitos. Tenemos eso, creo que eso lo deben de ir pensando, los patios que acaban de terminar. Las personas siguen siendo personas mayores las que están cuidando esos patios. Y en muchos casos, si tienen hijos, no quieren hacerse cargo de ese cuidado y después estar pendiente esas dos semanas de abrir los patios. ¿Qué vamos a hacer cuando esas personas mayores
vayan desapareciendo. Yo creo que eso lo tienen que ir pensando, tienen que ir favoreciendo la llegada. Debemos de tener equipamientos como el resto de los barrios de Córdoba. Esto en el planeamiento está como zona deportiva y aparcamiento para residentes. Eso lleva así desde, no sé si fue en el 2004, cuando se expropió este solar, bueno, sí, se expropió por el ayuntamiento. Desde entonces, esto es lo que se ha hecho, una actuación efímera, como desde el principio, y ha costado hacerla 2 años, 3 años, más o menos. Y mira, mira cómo estamos, ¿no? Proyecto que hicieron, ese proyecto efímero, no llevaba árboles. Eso era en la anterior legislatura. Insistíamos muchísimo en que nos pusieran árboles y nos decían que no. Lo que había para sombra era esto, que no sé cómo se llama. Y entonces no había ni árboles, ni en principio había juegos infantiles. Lo que sí estaba desde el principio era la mesa de ping-pong. Vale. Pero no había nada más. Se entrega lo que había en el momento, bueno, la mesa de ping-pong y las mesas de picnic. Eso sí, sí estaba. Pero una vez que ese inicio o esa obra estaba hecha, lo que estaba planificado, tienen otra parte de presupuesto en la que es cuando se pide, con reuniones con familias de alrededor, con el distrito, de ver qué se hace, qué se pone, qué se coloca aquí. Y porque en principio no iban ni la canasta, era como que los niños iban ahí pidiendo y se iba ahí haciendo, incluso participando los niños. Un poco, yo creo que bonita la idea, como participativa, pero no sé, creo que no estamos acostumbrados a esa parte todavía. Entonces, pues ese dinero que había previsto para eso, cambia el gobierno municipal, entra el PP y ya desde el principio ya viste ya Salvador Fuentes diciendo que esto lo iba a arreglar para septiembre, no sé cuánto ha sido ahora, ¿vale? Y si conseguimos, insistiéndole mucho, que pusiera árboles. Nos fue una grata sorpresa encontrarnos en las vísperas de la inauguración un vecino que pasa y escribe: oye, que están poniendo árboles, bravo. Pero cuando venimos, el día que entregan la obra, me lo dice Salvador, vengo y veo cómo estaban los árboles plantados, vamos, pinchados. Sí. Es que a la semana ya se le veían las raíces. Ese creo que no lo han cambiado porque estaba bien. Pero mira las raíces, así estaban la mayoría. Y no tenían, estaba liso, por mucha agua que le echaba, el agua decía dónde se queda para que la alimente. Entonces era desde el día de la inauguración, diciéndole lo de los alcorques y el riego. Aunque hayan hecho un poquito de alcorque, el riego lo tienen que colocar. Parece que van a tardar un poquito porque tienen que sacar el proyecto, pero dicen que lo van a colocar. La mesa de ping-pong la colocaron, que el que está jugando en este lado, como vaya un poquito hacia atrás, se mata, se puede matar. Sí, 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 porque con el bordillo sí, se va a dar. Le dijimos que la cambiasen. Es que eso está anclado, pues lo desanclas y lo colocas bien. Y de los juegos de los niños, un poquito más, y tenemos que ponerle un número, sí, como una maquinita de esas para coger números. Han puesto dos cositas ahí. Y ya está, y aunque parezca mentira hasta ahora, pues es normal, por lo menos ahora mismo que todavía hay colegio, que no se vean a los nenes, pero por la tarde viene mucha gente.
Pero aquí se hicieron las catas, porque sí que se lanzó el aparcamiento, pero coincidió con la crisis del 2008. Entonces, la empresa al final, la que se quedó, hubo vecinos que dieron su dinero para, como de reserva para la plaza de aparcamiento, pero le devolvieron el dinero porque la empresa dijo que no había banco en ese momento que lo avalara y tal, y ya desde entonces se quedó parada la historia del aparcamiento. Y Antonio Rodríguez Paniza, que era el presidente de la Asociación de Vecinos de San Bartolomé, esta zona, y señalo para allá porque vivía allí enfrente, fue el que empezó desde el momento que esto se expropió a pedir que se hiciese la piscina terapéutica, como él decía. Estamos muchos mayores y entonces eso vendría muy bien, la piscina y tal. El señor que se quedó, que iba a hacer el aparcamiento, que también tenía que hacer la piscina, vamos, se quedaba con todo el proyecto. Decía que la piscina, que eso era muy caro mantenerlo después. Claro, claro. Y que mejor que la piscina, que no, que la piscina no, que otras cosas. Después te crees que el espacio es muy grande y que vas a tener para zonas deportivas reales, pero después no es tan grande. Entonces, bueno, si esto se pusiese con más árboles, más sombra, pues este espacio así, dentro de lo que cabe, y mientras decidan hacer realmente el proyecto, bueno, un poquito de esparcimiento tendríamos, porque es que nos tenemos, si queremos zona verde, nos tenemos que ir al otro lado del río, porque aquí la única que hay es en Oribe. Efectivamente. Te vas a los jardines de Oribe y allá está fresquito, pero si no, nada. La verdad es que el nuestro ha perdido porque han perdido todos. Y ahora mismo con la pandemia somos las personas las que no queremos terminar de incorporarnos a las actividades que se hacen. Pero en teoría nuestro centro está abierto en teoría y en la práctica, porque nosotros desde la asociación teníamos talleres de yoga, pilates, y ya se han convocado y se están haciendo. Y esperando que no vuelvan a cerrar, pero se están haciendo. De personal tenemos directora, administrativa y técnico. Y las ordenanzas. La biblioteca, yo sé que funcionaba, que había una persona que estaba en la biblioteca, ahora no sé cuándo, si está incorporada o no está. Los servicios sociales no estaban allí mismo, porque tenemos un estable centro de servicios sociales de ahí de la Ribera, que ahora está en la escuela Feli Ortega, y entonces, pero había conexión con ellos. Yo pienso que dentro de lo que cabe, lo que hemos perdido es el registro y la información, porque el registro era municipal y no era de participación, pero los administrativos de participación colaboraban y por lo menos en el distrito centro hacían registro y hacían, informaban dentro de lo posible, porque tú sabes que eso hay, también son específicos los informadores del ayuntamiento, pero bueno. El resto parece que están mucho peor que el distrito centro. El Consejo de Distrito. Las metas van a lo que va surgiendo día a día. Ahora mismo, sobre todo, es el mantenimiento, el cuidado de todo nuestro patrimonio, tanto el cultural como
el humano, que es el más importante, el natural, porque tú sabes que el río está, es también sí, patrimonio. Entonces ahí estamos en esa lucha continua, intentar estar informado, intentar que se revise el PECH y que se facilite lo que hablábamos antes, la vida en el casco histórico, que puedan venir gente joven, parejas jóvenes, que nos den niños, que vemos muy pocos niños por nuestra zona y lo que sí, que vamos cada vez más mayores los que estamos y queremos seguir estando aquí. Soy vicepresidenta también del Consejo del Movimiento Ciudadano. Pero el Consejo del Movimiento Ciudadano está apoyando desde el principio las movilizaciones, incluso las está favoreciendo y facilitando por la periferia. La periferia, las aras, que ahora llevan no sé cuántos días sin agua, se está favoreciendo. Oye, ya que están ahí. Viviendo el número de personas que es altísimo, el que está en la periferia, pues que puedan conseguir y tener los servicios mínimos, como es agua, alcantarillado y luz. Ellos saben que tendrán que pagar la parte que le corresponda, pero que salga. Hoy, oyendo las noticias, sabe que se estaba. ¿Cómo se llama? El proyecto de ley lista, que es el que sustituye un poco a la LOA. Es sobre los. La han rechazado, han admitido la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida y por ahora se queda parado, que seguía dejando a Córdoba y sus parcelaciones que no podían hacer nada, igual que la LOA. Pues en esta lista que se llama, pues también se quedaban un poco desfavorecida o bastante. Es lamentable, es muy triste y lamentable. No sé qué habría que hacer porque se ha intentado, se ha intentado. Ha habido planes, ha habido subvenciones para Palmera, Morera. En el sector sur se supone que era con la rehabilitación de la normal y con el Urban Sur que iba a florecer. Pues ahí no, estamos todavía. El Urban Rivera sirvió. El Urban Rivera sirvió. El vuestro sí sirvió y salisteis de ese bache. Porque esa zona estaba muy degradada. Efectivamente. Vosotros lo conseguiste y se puede. Yo creo que sí que se puede. Pero también hay que ver en qué condiciones o cómo es el proyecto del Urban Sur. Si era solamente rehabilitar la normal y que allí hubiese actividades o si había, porque el Urban Rivera. Que es que hace poco estuve un poco repasándolo, incluía talleres, los vecinos hacer talleres, efectivamente. Entonces, hombre, eso ayudó, hubo quien se salió de ahí con una subprofesión un poquito orientada, ¿no? Aparte de rehabilitar todo, porque es cierto que estaba que la gente no quería ni entrar, se quedaba en la esquina de Cardenal González, de ahí para adentro, para acá, no pasaban y por ahí porque estaba la mezquita y ya está. Y sirvió mucho. Muchas veces he dicho yo que hasta quizás demasiado porque no ha venido después toda esa actuación, pues ha traído después todo el ocio y todo lo que conlleva, ¿no?
Mañana hay otra concentración allí en el Polideportivo de la Juventud, en el solar, convocada por el Distrito Sur. Hay una rueda de prensa y concentración. Una rueda de prensa en la que me imagino, como está pasando en todos los distritos, se expondrán todas las necesidades que siguen teniendo y que siguen sin tener respuesta por parte de la administración, incluida el pabellón, que cuánto tiempo, que eso también daría vida. Es el San Eulogio, que también ya es municipal. Vamos, que hay una serie, hay muchas cosas y todo lo que tiene, la normal, el uso de la normal por los ciudadanos, que dicen que es que le faltan medidas de seguridad, y dice, pero si están allí trabajando todos los días. Para eso no pasa nada, porque no haya medidas de seguridad, y para el resto sí. Son muchas cosas las que tienen allí también que reclamar. Bueno, pues vamos a dejar y a seguir nuestro paseo por el casco histórico, y vamos a dejar uno de los pocos equipamientos, de los pocos espacios que se ha encontrado este distrito, y que es un gran problema, porque lo mismo que existe la España vaciada, puede que nos encontremos alguna vez con la Córdoba vaciada, con un casco histórico que, Dios no lo quiera, termine siendo un decorado más que una zona vivida y una zona llena de vecinos, que es justamente lo que queremos y a los que nos dirigimos hasta la próxima semana aquí en el vecindario.